Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, Luis, y en este momento vamos a comenzar a hablar sobre una demanda que se le ha impuesto al gobernador Ron DeSantis por parte de Alianza for Progress en medio de las elecciones. Asimismo, como usted lo escucha, y en este momento tenemos a Marcos Vilar, quien es el director ejecutivo de Alianza for Progress, con quien nos queríamos conectar en la tarde de hoy para que nos explicara cómo exactamente y por qué están demandando al gobernador de la Florida. Adelante. Gracias, un placer estar con ustedes en Univisión esta tarde. Alianza for Progress es parte de una demanda que se está presentando junto con la organización Priorities USA y también Retired Americans of Florida. Y esa demanda busca corregir tres problemas con la votación por correo. Sabemos que con el coronavirus van a haber muchas personas que van a estar queriendo votar por correo, va a haber la demanda del voto por correo va a ser mayor y queremos corregir algunos de los problemas que han existido con el sistema de votación por correo. La primera es la del timbre. Algunos condados en Osceola cobran por poner un sello en el sobre de donde regresa la papeleta del votante y eso es inconstitucional de acuerdo a las leyes federales de los Estados Unidos, donde hay un reglamento que dice que no se puede pagar extra o nadie puede pagar nada por votar. Entonces, obviamente, algunos condados como Orange County cubren el costo del franqueo de la papeleta del voto, pero otros condados como Osceola y Polk y otros muchos más no lo cubren. Entonces eso también, además de la cuestión inconstitucional, crea mucha confusión en los votantes porque estamos todos en un mismo mercado de medios. La segunda problema, el segundo reglamento que estamos tratando de trabajar es la cuestión de cuándo llegan esas papeletas al supervisor de elecciones. Cuando se utiliza el correo, típicamente esas papeletas llegan a tiempo al supervisor de elecciones, pero hay momentos cuando se han dado muchos casos. De hecho, en el 2018 hubieron más de 7,000 casos donde las boletas no llegaron el día de las elecciones a el supervisor y se descalificaron, aunque habían sido sometidas en o antes el día de elección y con el sello, ¿verdad?, de que esas papeletas se habían recibido antes de que las elecciones hubieran terminado. O sea que el otro asunto que estamos tratando de lograr es que esas papeletas, aunque lleguen tarde al supervisor, si fueron puestas en el sistema del correo anterior a las elecciones, sean contadas. Y tercero, es una cuestión de que en este país todos tenemos el derecho a votar y las organizaciones como Alianza, como Priorities USA, como muchas diferentes organizaciones, Mi Familia Vota, otras muchas organizaciones que trabajan para ayudar y facilitar el voto hispano, tengan esa oportunidad de ayudar y facilitar que los ciudadanos que están en sus casas puedan lograr ese voto, ya sea coordinando con los supervisores de elecciones para poder ayudar a recoger esas papeletas, obviamente con un reglamento y con una supervisión y con unos pasos que sean todos acordados con los supervisores de elecciones. Esos son los tres asuntos que estamos tratando de lograr con esta demanda. Marcos, en este caso, ¿cuándo la presentaron y qué han escuchado al momento? Bueno, la demanda se presentó hace ya dos lunes atrás. Me alegro mucho que están cubriendo el tema porque se ha cubrido bastante en los medios en inglés, pero en español ha recibido poquita atención. Es muy importante que nuestra gente tenga ese mensaje. Pero eso ya lleva dos semanas. Estamos en procedimiento. Yo no te puedo hablar de los detalles del juicio porque obviamente son detalles que no se hablan luego del juicio, pero el propósito de la demanda sí la puedo hablar y eso es lo que estábamos discutiendo anteriormente. O sea que ha tenido entonces vista, ya está progresando la demanda. No se ha rechazado la demanda, está en el proceso y tan pronto haya alguna decisión si la demanda sigue o no sigue, yo creo que ese es el primer paso. Nos enteraremos y podremos anunciarlo y hablar de eso también. ¿Cuándo ustedes esperan tener una respuesta final o por lo menos quizás un update, una actualización sobre lo que está pasando? Bueno, es importante que sea pronto porque la demanda no solamente está dirigida hacia las elecciones de noviembre, también hay unas primarias en agosto 18
y por lo tanto pues esperamos que esto se mueva bastante rápido. Interesante, Marcos, lo que están haciendo aquí las puertas de Despierta Orlando, edición digital, como también de Noticias Univisión Orlando, están abiertas para ti cada vez que necesites dar a conocer información tan importante como esta y sobre todo los resultados de lo que decidan las cortes de esta demanda. Así que gracias por la aportación que le estás haciendo a nuestra comunidad. Que tengas lindo día y lindo fin de semana. Hacemos una pausa, venimos ya con más aquí a Edición Digital Orlando, así que no nos cambie.